Compañeros y compañeras, la campaña electoral en Galicia me impide estar ahí junto a vosotros. Estamos visitando y pateando todos y cada uno de los pueblos y ciudades de nuestro país. Pero tened claro que nuestra lucha está con vosotros, que nuestro corazón está unido a vosotros. Y estoy segura que vuestra lucha y la nuestra va a servir colectivamente en un marco federal para romper y acabar con la política de los de arriba a los de abajo, a los nuestros. Vamos a por ellos, hay que acabar con ellos. Por eso, aunque hoy no puedo estar con vosotros, el día en que Miquel, Isabel, John y otros muchos compañeros y compañeras de Ezker Anitza tomen posesión, por supuesto, voy a estar junto a vosotros. ¡Viva Ezker Anitza!